Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo de invitado nuevamente al doctor Francisco Martín Valentín para que platiquemos sobre un tema bien especial para los que nos acercamos al estudio de la Biblia, que es el Éxodo. Doctor Francisco, ¿cómo se encuentra usted? Hola, bien, muy bien. Buenas tardes o buenos días, depende de Buenos dónde días. estemos. Les comento, si no conocen al doctor Francisco Martín Valentín, él es egiptólogo y está en España, por eso dice, buenas tardes, acá en México son días. Donde nos estén viendo, pues allí buenas noches o buenos días, en el horario que nos estén viendo. Y bueno, doctor, el Éxodo es una historia crucial en la Biblia, en el registro del pueblo hebreo como tal, o que se plantea en la Biblia como la historia del pueblo de Israel. Y yo creo que no existe persona que de alguna forma haya tenido un acercamiento a la Biblia, aunque no sean religiosos como tal, que no conozca de esto, porque se han hecho películas, se han hecho documentales, hay caricaturas, bueno, es una historia muy, muy popular. Y sin embargo, a la vez, genera muchas dudas en el campo científico. Yo por eso también lo quise invitar a usted para que podamos hablar un poco del éxodo a la luz de la egiptología. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que decir, explicar un poco a los televidentes, a las personas que nos estén contemplando, que los egipcios no eran dados en modo alguno a recoger acontecimientos, me refiero desde el punto de vista de las inscripciones históricas convencionales, acontecimientos que no fuesen favorables a la historia o a la cosmovisión egipcia. Es decir, tenemos cantidad de documentos que nos hablan de cómo se creó el mundo por parte de los de Egipto, los anales reales, qué tipo de hechos heroicos llevaron a cabo los faraones, ya sean campañas militares, ya sean eventos de tipo magnífico, de tipo extraordinario en relación con los dioses, o muchos otros textos que hemos encontrado siempre relacionados, ya digo, con lo que era la ordenada cosmovisión egipcia. De modo que un acontecimiento de esta naturaleza que tiene mucho, en principio, digamos, de disfunción histórica dentro del devenir egipcio, no era esperable encontrar textos o comentarios específicos que nos hablasen del Éxodo, y mucho menos que pudiéramos conciliarlo con el relato bíblico, que como sabemos el Éxodo es uno de los libros fundamentales del Pentateuco y que tiene que ver mucho, pues de alguna manera, con uno de los eventos fundacionales, digamos, de la religión hebraica o judaica, que es la salida de Egipto y la entrega de la Torá o de las leyes en el monte Sinaí. Esto realmente está recogido en el Éxodo, este es el relato del Éxodo, pero este tipo de acontecimientos, sobre todo el relato del Éxodo, que tiene varias partes, pero solamente una vinculada con la relación con Egipto, y luego el libro sigue con su relato desde el punto de vista de los acontecimientos del pueblo hebreo a través del desierto, con Moisés y todo este tipo de eventos que ya trascienden nosotros. El Éxodo concierne a Egipto prácticamente dentro del relato del Éxodo hasta el momento del paso del Mar Rojo. Después de ese momento, Egipto de alguna manera desaparece del libro del Éxodo, ¿no? No continúa. Y se trata precisamente de saber de contrastar, y es una de las inquietudes básicas de los historiadores de las religiones y los especialistas en la Biblia específicamente, si este Éxodo fue un hecho histórico o no, si lo que recoge el libro del Éxodo fue histórico o no. Y lo curioso es que incluso investigadores israelíes de alto prestigio, han negado que el éxodo haya podido existir. Nos encontramos, por ejemplo, con las teorías de Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, que como investigadores dicen que no, que el éxodo como tal no debió existir. Dan sus datos. En contra hay muchos otros, biblistas, hablo, que recogen que sí, que fue un hecho histórico y que por tanto, pues, en fin, y el hecho es que no se acaba de aclarar absolutamente
la veracidad histórica de este, del contenido de este libro o no. Entonces, desde el punto de vista de la egiptología, de la ciencia que estudia pues, la historia y civilización del Antiguo Egipto, es un problema que ha interesado enormemente a los egiptólogos por una razón sencilla, porque en la historia de Egipto hay cantidad de acontecimientos a lo largo de los 3.000 años de historia de Egipto en la que es constante la relación política, histórica, económica de Egipto, del Egipto de los faraones, con pueblos de origen semita. Ellos por una procedentes del corredor sirio-palestino y ellos por una razón elemental geográfica. Es que efectivamente por el delta oriental de Egipto fue muy frecuente a lo largo de estos milenios que en repetidísimas ocasiones conjuntos o individualidades de pueblos de origen semita, pues ya fuesen incluso de origen mesopotámico o cananeo, pues se introdujesen en Egipto. De hecho, pues las últimas invasiones extranjeras que suceden en Egipto, la última es la persa, que viene, no tiene nada que ver con esto, porque los persas no son semitas, obviamente, pero quiero decir que el origen de los pueblos que penetran por ese corredor sirio-palestino, lo que es Israel y Siria, pues es un hecho presente en la historia de Egipto constante, incluso como elemento conformador de la propia civilización egipcia antigua. Bien, pero yendo al tema, concretamente resulta que en Egipto sí que hay recogidos una serie de eventos históricos, que son anales históricos que son favorables a la cosmovisión egipcia, como es, por ejemplo, la expulsión de los hicsos. Uh-huh. Es un tema que está recogido por un historiador egipcio de época tolemaica, Manetón de Sebenitos, también está comentado por Flavio Josefo, un historiador del siglo II después de Cristo, de origen judío, que habla precisamente de este acontecimiento que marcó además profundamente el carácter de los egipcios y la historia de Egipto. Doctor. Sí. Antes de pasar a ese tema como tal, me llamó la atención que usted comenta que los egipcios no eran dados a escribir cosas que de alguna forma fueran en contra de su cosmovisión. Le comento esto porque muchos usan esto como argumento para decir, bueno, obviamente que no vas a hallar evidencias de las plagas, de la salida de Egipto, porque fue algo contra Egipto y ellos no iban a registrar algo así. Sin embargo, también hay otros expertos que dicen que esto no es así, que realmente los egipcios no tenían problema en registrar cosas tan calamitosas como tal vez hubieran sido las plagas. Entonces me llamó eso la atención. ¿Los egipcios sí escribían, sí hacían todos, no hacían entonces estos registros que fueran en contra de ellos? O sea, pues, si eran cuestiones de su cosmovisión o incluso políticas, ¿las maquillaban o las ocultaban un poco? Sí, bueno, a eso quería yo llegar. El hecho de que ellos no recogiesen en sus anales, porque no tenían el concepto, digamos, de la elaboración de la historia tal como los griegos, que dentro de todo, o como los romanos, que dentro de todo, siendo parciales en ocasiones, relataban hechos objetivos. O sea, que habían sucedido. No, pero a donde yo quería ir a parar es que, sin embargo, la investigación egiptológica ha dado con una serie de hallazgos, de documentos que podrían ser relevantes o podrían dejar alguna evidencia acerca de la posibilidad de que el éxodo se produjera. Pero yo previamente, porque aquí hay dos problemas desde el punto de vista exegético. Uno es la idea de los biblistas y la investigación propia exclusiva de lo que es el éxodo tal como lo ve la Biblia, ¿no? Y otro es cómo lo refleja Egipto, como hemos dicho al principio, y yo me atendré a lo segundo. De hecho, ya digo que los egipcios jamás reconocen esta cosa, pero sin embargo tenemos a lo largo de la historia de Egipto una serie de evidencias de que estos contactos han existido. Pues, por ejemplo, conocemos perfectamente bien que alrededor del 1880 antes de Cristo, vamos a decir, hay unas referencias de unas pinturas muy muy además muy bien conservadas, por cierto, en una tumba de Beni Hassan, de la necrópolis de Beni Hassan en el Egipto Medio, en una tumba de un nomarca local llamado Jenemhotep, que le hemos dado el número de segundo en el orden porque su padre también se llamó igual. Miren, la tumba de este Jenemhotep segundo, está reflejado un acontecimiento que se ha utilizado por los biblistas y que además es un documento histórico indiscutible, que es la representación de unos beduinos llamados Amu.
Estos beduinos Amu, vestidos con unos vestidos, unos ropajes completamente de protohebreos, que se ven claramente por sus dibujos y sus diseños, están representados en la tumba de este gobernador local, y los dirige un jefe llamado Abisai, o Ipsha, Ipsha en egipcio, pero Abisai, con su grupo tribal. Van a comerciar a Egipto a través de los wadis, en el Egipto medio, y al gobernador le pareció tan especial el acontecimiento que lo recoge y los pinta allí. Son 8 varones, 4 mujeres y 3 niños, que van con sus asnos y su equipaje en los asnos. Llevan lanzas, llevan arpas, llevan, en fin, típicos, ¿no? Y además racialmente, étnicamente, muestran características muy propias de estos pueblos semíticos. Estos Amu se han considerado como vinculados con los protohebreos o este tipo de pueblos, porque los hebreos en este momento, alrededor del siglo XIX a.C., forman parte de grupos desorganizados, que a veces se confunden con grupos más amplios de beduinos y en los cuales forman parte. Pero la Biblia sí que habla de los Amu de Yahvé en algún momento. Entonces, esta identidad del nombre Amu nos parece que puede ser, no solamente a nosotros, sino a otros investigadores, puede ser una evidencia de que estos grupos protohebreos, semitas occidentales, básicamente, por la lengua, pues han estado en contacto con Egipto y han entrado a través de los wadis. Y tenemos evidencias repetidas. Esta época que estamos diciendo, alrededor del 1880 a.C., es muy anterior, desde luego, a la llegada de los hicsos. Los hicsos llegan posteriormente, llegan como 100 y pico años después aproximadamente, y coinciden con la caída del Imperio Medio Egipcio, un momento en el que se resienten las estructuras, digamos, faraónicas de administración, y estos grupos de beduinos entran por el delta oriental. Y estos acontecimientos se podrían, digamos, de alguna manera enmarcar. Así se han hecho, pues, por ejemplo, con la entrada de José en Egipto, cuando los hijos de Jacob en una hambruna van a Egipto a comerciar, porque es el sitio donde hay trigo, donde hay cereal para comer, y llega José. Y esto, por ejemplo, ha sido uno de los pies que se ha dado para decir, bueno, esta entrada de semíticos occidentales en Egipto, que puede ser a lo largo de 100 años, no tiene por qué ser un hecho histórico concreto que se refleja, demuestra que sí que había este tipo de conexión. Y entonces ya tenemos un punto de alcance para poder empezar a hablar de la coincidencia más o menos de lo narrado en la Biblia con la historia de Egipto interna. Pero esto, sí. Perdón que le interrumpa. Entonces vemos que sí es plausible este relato de José entrando a Egipto, porque era algo común en ese tiempo, bueno, en algún tiempo de Egipto, que vinieran asiáticos, orientales y pasaran por Egipto y algunos se instalaran incluso, ¿verdad? Sí, el contexto del relato es válido. La cuestión es distinguir, y eso no me concierne porque ya digo que no soy biblista, pero lo he leído, lo he estudiado, discernir si los relatos de la Biblia están hablando de un acontecimiento político concreto en un momento histórico determinado o, por el contrario, son reflejo de un mito generalizado que recogería la idea plural de que ha habido muchos éxodos, porque el fenómeno está constatado históricamente repetidamente. Ahora bien, el mito hay veces, ya sabes que el mito muchas veces se refleja de un punto de vista novelado o contado, estableciendo la existencia de personajes míticos que reflejan un conjunto, digamos, de comportamientos de otros personajes análogos a lo largo de la historia. Esto se aplica, por no ir a la Biblia, se aplica, por ejemplo, al tema de Homero con la Ilíada y la Odisea. Hay quien ha propuesto que la figura de Homero no existió nunca, sino que refleja una idea de una serie de debates de poetas de la época, homérica, que reflejaban estos. Bien, pero ahí no entra en ello. Yo voy a dar los datos que pudieran amparar este tema. En principio, la respuesta es sí a lo que estás diciendo, pero teniendo en cuenta que, desde luego, en la Biblia, hasta los libros de Jueces y Reyes, básicamente, se sabe bien que lo que se recoge es un mito de tradición oral, que es recogido por escrito, desde luego, a partir de, aproximadamente, se calcula, desde luego, del momento del post-exilio en Babilonia,
que esto se cifra alrededor del 600, entre 600 y el 400. No el posexilio, pero la redacción escrita, me refiero, de la Biblia, de la tradición oral. Por tanto, claro, esta transmisión de acontecimientos históricos hecha de esta manera siempre tiene un fondo de veracidad en el relato, pero nos priva, digamos, de la exactitud del documento histórico, que eso es lo que se trata de discernir. Por tanto, el marco es positivo y correcto. Yo voy a seguir contando cosas de Egipto que nos puedan ayudar. Claro. Después de esto, el otro evento conocido, recogido históricamente, es el de los hicsos, que decíamos, pero que eran un conjunto de pueblos semitas, no eran precisamente protohebreos, no se recoge esa identidad. Estos hicsos entran en Egipto, ya digo, cuando cae el Imperio Medio, se empiezan a aposentar en el Delta Oriental y van subiendo paulatinamente hasta el Egipto Medio, hasta llegar a un momento en que la situación pues no es aceptable y hay digamos, una reacción egipcia que lleva a la expulsión de los mismos. Bueno, estos hicsos, comúnmente se ha admitido que son de origen cananeo, todos ellos. Entonces, que se asientan en el Delta Oriental, que se organizan con criterios cananeos, con su religión cananea, su sentido de la administración cananeo y todo igual, pero se egipcianizan. Son los reyes Apofis y todo lo demás. Y efectivamente, el relato bíblico explica cómo José llega y se vincula con un faraón, un rey del que no dice nombre el Éxodo, pero que presumiblemente, por el contexto histórico, tiene que ser uno de estos faraones no egipcios, egipcianizados, de origen cananeo. Es normal pensarlo porque ahí es donde prospera él, porque va a un sitio donde hay cierta, o debía haber cierta afinidad, digamos, cultural, lingüística, lo que queramos. De manera que él prospera, él. Le quería preguntar, ¿un faraón egipcio realmente pondría en este, no sé si llamarlo, no, es que no es senado, ¿cómo sería? ¿En su gabinete de gobernación algún extranjero o precisamente no, ellos no eran así, por eso vemos que pudieron haber Bueno, participado? la respuesta no es simple, sí o no, porque de un lado, evidentemente, cabe pensar que no es viable. Y todo el mundo se inclina a que precisamente la posibilidad de ascenso de José se produce en un contexto, digamos, de afinidad cultural y racial. Y podía coincidir perfectamente, incluso por la época, con la presencia de estos reyes hicsos, ¿eh? Reyes hicsos que además nos han entregado en las excavaciones arqueológicas datos muy importantes, como por ejemplo se han encontrado en la zona de Tel el Daba, en el Delta Oriental, excavada por Manfred Wittach del Instituto Arqueológico de Viena y otras excavaciones que se han hecho en la zona de Israel, sale propio de este mundo hicso un nombre llamado Jacob, que se refleja en 27 escarabeos. Es decir, es un documento importante. Por tanto, bien, la respuesta a tu pregunta es: no es común en los relatos faraónicos ni en las consecuencias de las excavaciones que se han llevado a cabo encontrar ministros hebreos, vamos a decir, o asiáticos en el gobierno egipcio. Y sin embargo, hay ejemplos. Pues, por ejemplo, en la dinastía vigésima hay un canciller llamado Bai, al que se le achaca este origen sirio, no, pero al fin y al cabo, semita y del corredor. Y también en la época de Amenhotep III, en 1987, Alain Sibi, un egiptólogo arqueólogo francés, encontró en la zona del Guastello en Saqqara la tumba de un visir, es decir, un gobernador fundamental de los más importantes. Había dos: el visir del norte y el visir del sur. Pues un visir del norte llamado Aperel, que también se ha traducido a Aperia, y que con esa partícula de él se puede hacer referencia a Elohim, y con el de Ia a Yahvé. Traduzcamos como traduzcamos el nombre, es claro el origen extranjero, semítico y probablemente pues de alguien que cultivaba o practicaba la religión yahvística. Por tanto, la respuesta es no en general, sí en particular. Y estos dos ejemplos que pongo son de personajes que, en fin, que se instalan en el gobierno egipcio faraónico auténtico. Pero cuanto más en este ambiente que digo de cananeos, de faraones cananeos, que lo eran, que lo fueron, y que recogían a la gente que era de su origen y los hacían prosperar. Entonces, bueno, esto hace verosímil el relato del Éxodo en cuanto a la llegada de José cronológicamente. Y el cómo progresó José, la primera parte del Éxodo que nos interesa.
porque el Éxodo comienza diciendo que José llegó, que tal y que prosperó, etcétera y cual. Y que luego, cuando fallece, es cuando los israelitas caen, según el Éxodo, en desgracia con los egipcios, porque progresan, se reproducen mucho, están muy potentes, y entonces los egipcios temen que los vayan a dominar y proceden contra ellos. Y este eco bíblico puede registrar perfectamente bien el ambiente de los hicsos dominando Egipto, llegando hasta el Egipto medio y poniendo en apuros al Alto Egipto, en todo caso quebrantando la realeza y la soberanía egipcia tradicionales y la unión de las dos tierras, y es el eco bíblico de una cosa que tenemos constatada históricamente en Egipto, que es el... Sí. No, termine yo. La invasión de los hicsos y la reacción de los egipcios expulsándoles. En este contexto pues está la capital del norte, que es Avaris. En fin, está bien relatado, tenemos cantidad de documentos. De esto hay cantidad de documentos. Las excavaciones arqueológicas en Tel Eldaba, que han arrojado descubrimientos de yacimientos cananeos en la zona y la ciudad de Avaris alrededor de 1700 a.C., y alrededor, digo, y muchos otros datos, pues, por ejemplo, en la zona tebana, la llamada Estela de Camosis, que nos cuenta cómo se inician las guerras de liberación contra los hicsos, y la constancia de que Amosis, el fundador de la dinastía 18, remata este asunto expulsando a los hicsos de Egipto y procediendo a entrar en el corredor sirio-palestino hasta la zona de Sarugen para precisamente garantizarse que no van a volver a entrar en Egipto los asiáticos. Por tanto, esto lo tenemos constatado por la arqueología y la historia de Egipto. Dime qué me ibas a decir. Tengo una pregunta aquí. No, bueno, quiero aprovechar que tengo aquí a usted que como egiptólogo. Hay en la parte de en la historia de José, hay algo muy, muy particular que dice que el faraón le pone un nombre diferente. En la Biblia, en las traducciones, nos aparece como Zafnat Panea. ¿Hay alguna correlación que usted note con la fonética de la lengua egipcia? Vamos a ver, que los extranjeros asumían nombres egipcianizados en Egipto, sí. Esto es clarísimo. Ya he citado uno, Aper Ia, Aper El. Esto es cierto. Fonéticamente lo registraban lo escribían con jeroglíficos y daba el sonido que fuera. Pero luego es que tenemos evidencias claras documentadas de extranjeros, ya no solamente de origen semita, que cambian sus nombres por nombres egipcios. Lo que yo no sé es cuál se le da exactamente a José, porque no está. Las fuentes egipcias no hablan. Es que las fuentes egipcias no hablan de José. No, claro que no. Yo estoy jugando aquí con la Biblia y viendo el marco histórico para hacer verosímil la historia del Éxodo. Claro. Pero no nos refleja el personaje de José. ¿Por qué? Pues porque si estuvo con los hicsos, los tebanos, es decir, los egipcios, no iban a recoger en sus anales históricos este tipo de personas. Sabemos, hablan de Apophis como el rey, varios Apophis, pero Apophis en general como el rey de los asiáticos, pero de una manera, o sea, documentada pero mítica, porque hubo varios Apophis. Y también lo cuentan como un solo episodio único que se produce y que se lleva a cabo, lo cual tampoco fue cierto porque la expulsión de los hicsos se produce en diversas campañas, no en una sola, con varios faraones, Camosis y Amosis, y Sekenenratao, básicamente, estos Sekenenratao, Camosis y Amosis. Sí. Pero bueno, yo siguiendo a lo verosímil, no hay evidencias del nombre de José, pero sí hay evidencias de que los extranjeros que entraban en Egipto y se egipcianizaban asumían nombres de tipo egipcio, vamos a decir. Siempre con algún tipo de característica en la inscripción, en el nombre, que nos daba un determinativo que nos mostraba que era un personaje de país extranjero, ponían como un desierto en el determinativo, y a veces como una especie de bastón también, que hablaba de tanto el bastón como una especie de boomerang, para entendernos, y la representación de los desiertos, nos hablaban de personajes que venían de países extranjeros y asiáticos. Y luego, delante de esto, ponían otro tipo de determinativos y el nombre. Siempre ponían primero el nombre y luego tres determinativos, uno de los cuales, o dos de los cuales eran estos que te cuento, para mostrar que eran de origen extranjero. Okay. Y bien, y esto, ya digo que esto ha sido constatado. Y tenemos otro dato importante, muy importante, para hacer buena esta historia. Hemos hablado en general de los hicsos, de la situación, de la expulsión. Estos hicsos como un grupo semita heterogéneo con lengua semita occidental, que eso era el común denominador de ellos.
y que los egiptólogos estamos de acuerdo en general que se asientan en Egipto hacia el 1650, desde el 1650 antes de Cristo, para ser expulsados hacia el 1500 o 1550. Bien, en el Delta Oriental y suben. Bien, resulta que hay un acontecimiento muy, muy importante que no acaece en Egipto, pero en el Mediterráneo Oriental, que es la explosión del Tera. No sé si has oído hablar de ello, en Acrotiris. Bueno, esto es fundamental. Esta explosión fue una explosión volcánica que hizo volar por los aires una isla importante. Tiene que ver mucho con el mundo minoico anterior al cretense. Y hay datos de historia comparada que permiten fijar la cronología de ese acontecimiento sísmico o vulcanológico, más bien, que hizo que apareciese ese gran volcán y que al parecer fue una catástrofe enorme, con una explosión mucho más importante que la del Krakatoa, que sucedió en el Pacífico a finales del siglo XIX. Bien, de hecho, las excavaciones, y es muy importante que se producen en Tel Eldaba por Manfred Wittek, al llegar a los niveles cronológicos equivalentes al bronce 2C o algo así, porque ahí no hay cronología al tipo egipcio, ahí tenemos que jugar con la cronología media del Medio Oriente, recoge cenizas en ese lugar que han caído en Egipto, en ese sitio, como consecuencia de una explosión volcánica, y no hay otra, y por la época de, los niveles estratigráficos, no hay otra que se pueda establecer, sino es aquella del Tera, del volcán del Tera. Fue una catástrofe enorme que mantuvo toda la zona del Medio Oriente, del Mediterráneo Oriental, en oscuridad durante varios días, que hizo irrespirable el aire, que creó, en fin, una cantidad de catástrofes enormes recogidas en el Delta Oriental y que es verosímil que llegasen a tener constancia incluso pues, en el Alto Egipto, porque llegaron a este lugar. Todo esto se ha admitido. Y luego vienen las investigaciones de los egiptólogos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la explosión del Tera lo que viene a indicarnos es que cuando los asiáticos estaban en Avaris, en Tel Eldaba, esto acaece. Y esto es recogido, a su vez, en una estela, que esto sí que es un documento, no recoge, como te decía al principio, no recogen acontecimientos históricos contrarios, pero sí ante acontecimientos naturales realmente extraordinarios que golpean, de alguna manera, la normalidad egipcia de la vida diaria, sí se hacen eco. Y el rey, el faraón Ahmosis, ese que decía que inicia la dinastía 18ª, y bajo cuyo reinado se expulsa a los hicsos, estos semitas, recogen esta estela llamada Estela de la Tempestad, estos acontecimientos. Esta Estela de la Tempestad fue muy importante, muy importante. De hecho, se encontró en 1947 en fragmentos en el templo de Karnak. Fíjate, estamos hablando de Alto Egipto. Y la explosión del Tera estamos hablando pues, en el Mediterráneo Oriental, en lo que es Akrotiri, que está más allá de Creta, ¿no? Pues recoge una serie de acontecimientos anómalos que golpeó enormemente la imaginación de los egipcios, tanto como para hacer esta estela y contar qué pasó. Los textos lo llaman la Estela de la Tempestad, y lo recogen perfectamente bien, se hacen eco de ellos muchos egiptólogos, entre otros Claude Van der Slegen, que utiliza este argumento para proponer una cronología. Quiero anticipar, antes de hablar de este asunto brevemente, que la egiptología en general ha discutido como presuntas fechas de ese posible éxodo, el bíblico, el reinado de Ahmosis, lo diré, espera, para que no quiero confundirme, es el reinado de Ahmosis hacia el 1550 a.C., el de Tutmosis I, inclusive, hacia el 1492, Tutmosis III o Amenhotep II, también en la dinastía 18ª, Ramsés II en la dinastía 19ª o Merentá, inclusive. Entonces, esto ha sido discutido y entre la primera fecha, 1550, a la más última, que sería alrededor de 1213 a.C., hay una diferencia de cronología lo suficientemente importante como para que los egiptólogos hayan investigado y hayan propuesto tesis.
Entonces, por no hacerlo largo, se trata de, digamos, encajar el relato del Éxodo con las evidencias arqueológicas que se tienen de los reinados de estos faraones. De Tutmosis III, por ejemplo, pues tenemos evidentemente las campañas asiáticas de este faraón, que barre Canaán, quiero decir, porque llegó hasta tan lejos, ¿no? Pero parece, y en cuanto a Ramsés II y Merentá específicamente, se ha ofrecido como una prueba de todo este asunto la llamada Estela de Israel, lo cual no encaja ni con el fenómeno de la Clotilde, porque estamos hablando del 1213 o 1279, de 1280 hasta 1213, si es Merentá, que es la Estela de Israel, la llamada Estela de Israel. Pues estamos hablando pues de 300 y pico años después, digamos, del reinado de Ahmosis, que es el que expulsa a los hicsos. Y aún este reinado de Ahmosis hay que compatibilizarlo con alrededor de 100 años, que esos son los datos que da la explosión del Tera. No sé si explico la cronología. La explosión del Tera sería el evento más importante con la estela de la tempestad para tratar de dar una prueba de que algo sucedió que fue recogido en la mentalidad egipcia, en la memoria egipcia, y que pudo haber sido también recogido míticamente por los asiáticos o protohebreos que estuvieran en Egipto en ese momento, puesto que los hicsos salen en ese momento. ¿Y por qué? Pues porque el Tera, la consecuencia de esta explosión tan grande, fueron una serie de acontecimientos que pueden ser perfectamente explicados como las plagas. Es decir, muy, muy ligeramente hablando, esa cantidad de lapillo o de ceniza que cae en Egipto y que nubla por varios días la luz, pues nos habla de una de las 10 plagas, que es la noche en el día. La caída del fuego con hielo en pleno día, pues también lo explican los vulcanólogos diciendo que la ceniza, cuando llega a una temperatura, una atmósfera a una temperatura, cae con granizo, pero sigue siendo fuego. El tema de las plagas, de las moscas, de la langosta, de la muerte de tal, esto también de las aguas del río que se convierten en sangre. Pues se han encontrado evidencias en unos lagos en Nigeria que hubo también una cosa parecida y de repente hubo una especie de explosión volcánica en el fondo del lago, que salieron gases de la explosión, que al subir a la superficie en combinación con el oxígeno, pues liberaron los elementos de hierro que llevaban dentro, y con las aguas hacen ese color rojo, que hace que se mueran los peces, que al subir los peces a la superficie se pudren, que de ahí luego vienen toda la serie de DNA, y que acaba siendo ese mismo gas el gas que teóricamente puede haber matado a egipcios y al ganado de los egipcios. Y todo. Si todo, quiere decir, en sí mismo la catástrofe natural del Tera podría ayudar a explicar todo este tipo de relato mítico del Éxodo. Pero no podemos decir que sea histórico. Y no, es que no me quiero ir de historia porque estoy dándote muchos datos y no centrando demasiado el tema. Hubo un egiptólogo magnífico, Claude Van der Slegen, que falleció hace año y medio, que estudió muy, muy detalladamente el problema del Éxodo y publicó precisamente el tema este de la estela de la tempestad. Básicamente, la estela de la tempestad describe como esa gran cantidad de agua que cae en Egipto, pero no como una lluvia normal, sino una cosa normal lo suficiente como para recogerla y registrarla, porque en Egipto llueve de vez en cuando, pero no por lo visto como fue, porque destrozó los templos, hicieron caer la estatua de los dioses, el texto nos habla de cómo se destruyen tumbas y pirámides y templos. En fin, todo, tanto como que el faraón Amosis se alarmó y, bueno, lo recogió y luego después hizo lo posible para restaurar los templos y hacer todo este asunto. Y describe. Sí. Justo eso le quería preguntar, ¿qué es lo que dice esta estela? ¿Cómo lo interpretaron los que escribieron lo que pasó? Bueno, la estela está en fragmentos y además, quiere decir que el texto no está completo. Y tampoco ha habido demasiado interés en ser investigada. Porque como quiera que la historia siempre se mezcla con la religión, desgraciadamente, pues esto como ya puedes imaginar, no tengo que citar, de expresarlo más, pues en Egipto se podría haber considerado como ahora mismo actualmente, lo podrían haber considerado como una confirmación de los textos bíblicos y eso desde el punto de vista religioso empecé. De manera que la estela se descubrió, gracias a Dios se publicó, pero está abandonada, no se sabe muy bien dónde, se supone que en algún almacén del Museo del Cairo.
pero que tiene importancia. Pero ¿cómo lo recoge la estela? Por tanto, la estela está fragmentada. Te voy a leer un poco de lo que se ha conseguido, Dice algo así, aproximadamente, los fragmentos que se han podido traducir. Dice, bueno, que cayó la... No menciona al rey exactamente, aunque lo cita por vía indirecta, y sabemos que es de época de Amosis, pero no menciona el nombre. Pero por otros textos se sabe que es de Amosis. Dice, los dioses se manifestaron y manifestaron su descontento. Los dioses hicieron que el cielo viniera como una tempestad de lluvia que provocó tinieblas en todo el oeste de Egipto, en la región occidental. El cielo estaba desatado y era como el ruido que había, como el rugido de una multitud. Era muy poderoso. En las montañas había una turbulencia muy grande, que llegaba, o sea, que era semejante a la turbulencia de la catarata que está en Elefantina, que es donde entra el Nilo en Egipto. Dice, cada casa, cada refugio al que llegaron las aguas fue destruido. Y estuvieron flotando en el agua como las cortezas de un papiro. Sin que nadie, durante muchos días, dice también, nadie pudo encender una antorcha en ningún sitio. O sea, por la humedad, supongo. Entonces su majestad dijo, ¿cómo es posible que estos acontecimientos se hayan producido? ¿Realmente superan el poder del gran dios? Pues habla de, por ejemplo, hablará del dios de Amón, supongo. Y las voluntades de las divinidades. Esta expresión que está recogida en la estela nos refleja precisamente la frase del Éxodo parecida que dice el faraón a última hora, realmente Yahvé y tiene el poder, es más poderoso que... Es esta expresión. Después, después su majestad, dice su majestad descendió por el río en su barca, con su consejo. Y la gente estaba en la orilla oriental y en la occidental en silencio, porque habían perdido todo, no tenían ropa, no tenían casa, estaban. Después que se manifestó el poder de este dios, o sea, habían perdido todo. Entonces su majestad llegó hasta Tebas y, bueno, ya ordenó fortalecer las dos tierras y rehacer los templos, etcétera y cual. Pero vamos, que se hacen eco perfectamente bien de todo esto y sobre todo de cómo los dioses, ya digo, cayeron dentro de sus naos, de sus capillas. El agua los echó fuera y destruyó los santuarios de los templos. Esto se ha interpretado, evidentemente, como, primero, desde el punto de vista del acontecimiento natural, como una consecuencia muy probable de lo del Tera, de la explosión del Tera. Pero luego pues, también se ha utilizado como paralelo o como documento que pueda hacer reflejo del eco de algo semejante que relata el Éxodo. Claro. Entonces, este dato es importante, ¿no? Y luego también, claro, los egiptólogos no se han conformado con esta mera apreciación. Ya digo que este Van der Leyen hablaba un poquito para encontrar la solución a este asunto, para proponer. Él proponía, desde luego, que el éxodo se produce en época de Amosis y el periodo está bien claro por él, por el tema este del Tera. Y luego porque él juega, eso sí, se atreve a hacer unos cálculos. Y dice, precisamente, cuando estudia el asunto, en cuanto a la duración de los periodos históricos, para saber un poco los años, para tener una idea de la cronología, porque estamos diciendo que esto se debate entre el 1700 y pico antes de Cristo hasta el 1200 y pico antes de Cristo, que es una diferencia, un arco muy grande, ¿no? Entonces él, para tomar una decisión, dice, bueno, yo pienso que fue Amosis y lo digo, porque manejando la duración de los periodos históricos que da el Pentateuco, decía, el libro de Josué y el libro de los jueces, con esto se llega a un cómputo de 534 años antes del reinado de Salomón. Y dice, luego a esto hay que añadirle tres periodos de duración desconocida, que son los del poder de Josué y de sus sucesores inmediatos, de Samuel y de Saúl, lo que se ha estimado en unos 60 años aproximadamente. Entonces dice, esto colocaría el éxodo 594 años antes de Salomón. Y viendo la cronología comparada, dice, es decir, hacia la mitad del siglo XVI antes de Cristo. Estamos precisamente en el 1500 y pico, que es la época de Amosis en la salida de los Hicsos. Dice, y también dice que hay otro testimonio en Reyes 1, según el libro primero de Reyes 6.1, que él dice que el éxodo había tenido lugar 480 años antes de la fundación del templo, que es el año 4 de Salomón. Como mínimo. En fin, él fundamenta su decisión tanto por estos acontecimientos que he contado como por su investigación de los libros bíblicos
que le dan esta conclusión. Y se decanta por esta cronología, diciendo, aparte de todo, que el tema de Merenptah o de Ramsés II, de todo solamente es porque el Éxodo habla de Ramsés, pero habla de la ciudad de Pi Ramsés, no habla del faraón Ramsés. Exacto, es lo que yo le iba a decir ahorita. Es que habla de la ciudad y ya lo claro, lo pero también, también Van der Leyen resuelve este tema muy claramente. ¿Cómo lo resuelve? El sitio de Pi Ramsés existió, obviamente, y era claro y conocido, y bien conocido en el momento en que se redacta por escrito la Biblia. Pero esto coincide con un periodo que es del post-exilio de Babilonia. Entonces, los que escriben, los que redactan, recogen el relato de la tradición oral, pero ya van dando nombres de sitios que sí que existían, evidentemente en el 600 antes de Cristo, claro que se sabía de Pi Ramsés, porque Claro. porque es del 1200. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Por Sí. tanto, eso no es un argumento para ir a favor de Ramsés, ¿vale? El lugar se conocía. Cuando se redacta, cuando se escribe. Sí, te escucho. Me gusta poner el ejemplo aquí. En mi, bueno, este ejemplo no es mío, ¿eh? Alguien me lo dijo, pero lo quiero decir. Sí, bien, bien. Aquí en mi ciudad hubo una, o había una zona donde hubo unas mujeres que hacían trata de blancas aquí en la ciudad. Y esa zona en ese momento tenía una casa y la casa era desértica. Esa zona nada más estaba como que esa casa. Entonces ahorita, eso ya fue en los años 80, creo. La gente dice, la casa de las, es que no quiero decir el nombre de las criminales estas, de la casa de las fulanas, voy a decir así, está en la colonia fulanita de tal. Y muchos dicen, ay, pero esa colonia no existía. No, pero es la zona. Entonces, algo así pasó, ¿no? Con lo de... Sí, podemos decir, pero el que está relatando el acontecimiento post. Y está diciendo a los del momento que le escuchan, esto estaba en el sitio tal. Claro, los que escriben la Biblia, que es lo que estamos viendo, los que redactan por escrito el Pentateuco, que era tradición oral, se referían a sitios geográficos bien conocidos. Porque para esa época la ciudad de Pi Ramsés era, claro que estaba desde hacía pues esos 600 o 700 años en el sitio. Pero no quiere decir que Ramsés II lo fuera. Por tanto, esto, desde el punto de vista exegético y de análisis arqueológico o histórico, queda descartado perfectamente. Y en cuanto al tema de Merenptah, que es el hijo y sucesor de Ramsés II, que es la época de la llamada Estela de Israel, literalmente la estela es la primera vez que se tiene una representación gráfica del nombre Israel, pero no como nación o como lugar, sino como grupo étnico, habla de que Merenptah ha destruido a Israel, su semilla no existe, dice la estela. Se ha interpretado como una especie de represión egipcia sobre grupos asiáticos, entre ellos pues un grupo llamado Israel, que bueno, ese nombre coincide con lo bíblico y está todo aceptado, pero claro, es que estamos hablando del 1213. Aproximadamente. Y entonces, claro, están muy lejos, muy, muy lejísimos. Dicen, no, no, pero esto puede representar precisamente el combate o la persecución del faraón a los hebreos en su huida, etcétera y cual. Pero sí, pero no, no, no hay. Primero, que esa estela no recoge la derrota de los egipcios. Ni Merenptah, la momia de Merenptah se conoce. Por tanto, no cabe el relato de que murió, como dice el Éxodo, dentro de las aguas, en las aguas del Mar Rojo. Por tanto, descartable, cronológicamente y tal y cual. Y la cita de Israel como grupo étnico es muy posterior a los eventos y acontecimientos de los Hicsos, ¿eh? Ahora, parte de esta gente estuviera. Entonces, fíjate cómo se pueden mezclar los relatos de tradiciones, de unas cosas y otras muy distantes en el tiempo para hacer un relato homogéneo que tenga un mensaje religioso, eso es indiscutible, no estamos hablando de este asunto. Y de posibilidad de unión o de dar unidad a un grupo étnico, a un pueblo, que tienen de común que son adoradores de Yahvé. Ese es otro de los elementos básicos y, como decía al principio, sirve para empezar a constituir el concepto nacional, religioso, identitario del mundo hebraico,
alrededor de estos valores y que recoge historias que han sucedido, pero que no se han recogido de manera concreta, de manera precisa. Lo que no cabe es a estas alturas negar, digamos, la veracidad en el fondo de los datos históricos que podemos extraer del libro del Éxodo. Lo único que hay que ubicarlos, hay que explicarlos en el sitio y tal. Y insisto que lo más verosímil es, desde luego, este periodo de Osmosis, ¿eh? De Osmosis. Muy bien, pues como pueden ver, no se está diciendo que la egiptología esté avalando que el éxodo sucedió tal cual está escrito, sino que recoge estas tradiciones que son muy verosímiles en la historia de Egipto, que lo hacen posible. No que fue tal cual lo vemos, pero sí que tiene cierta verosimilitud, perdón, distintos facciones o fracciones del relato como tal. Aquí quiero yo hacer una pregunta, doctor, que también viene aquí en el relato del Éxodo. La esclavitud. Muchos dicen que sí había esclavos en Egipto, sobre todo extranjeros, y otros dicen que no eran esclavos como tal. ¿Usted qué nos puede decir? Vamos ¿Había? a ver, desde el punto de vista del análisis, digamos, de la estructura social egipcia y de lo que podríamos llamar un estatus social jurídico del esclavo en Egipto, efectivamente los que dicen ambas cosas llevan razón. La esclavitud es una institución muy acreditada en el mundo clásico, greco-romano, y más en el romano, al que estamos muy vinculados culturalmente, en las cuales el esclavo era un poco menos que un animal. No tenía, o sea, no se le reconocía derecho alguno y era propiedad, era una cosa, era res en latín. Y en Grecia también sucede igual, el esclavo era esclavo. En Egipto no existió ese concepto, pero también es cierto que existió el concepto de prisionero de guerra o de siervos que estaban afectos a los templos y a las explotaciones, y tampoco tenían derechos alguno, porque la visión egipcia era que las personas eran los egipcios, el resto era otra cosa. Lo que pasa es que los egipcios no pensaban en la esclavitud no porque fueran más humanistas o menos, digamos, más humanos en la consideración de las poblaciones, sino porque es que ellos no tenían necesidad de pensar en eso. Cualquier prisionero que se cogía en guerra, que era botín de guerra, se dedicaba a trabajar. Lo tratarían más o menos humanamente, pero no tenía la condición de egipcio. Y por tanto tampoco tenían libertad de tránsito ni de movimiento. Eran gente que estaba afecta, estaba unida a la explotación donde trabajaban para hacer lo que fuera. El libro del Éxodo nos habla de que tienen que hacer ladrillos los israelitas en el sistema de opresión previsto por los egipcios. Los egipcios lo que sucede, y lo cuenta el Éxodo, y es verosímil, que decidieran en un momento determinado dominar a esta serie de gente que se había infiltrado en Egipto por el Delta Oriental y que habían formado colonias y sitios. Entonces dominan y controlan a esta gente y los ponen a hacer trabajos forzados. Desde un punto de vista, vamos a decir, no, no es humano, pero no es la esclavitud clásica. Son conjuntos de personas que no se les separan, sino que siguen formando parte de su comunidad, y es la comunidad entera la que está afectada a una serie de trabajos públicos, que por cierto eran muy comunes en Egipto. Las pirámides, los templos y todo esto se construían por grandes fuerzas de trabajo, ¿no? Y a veces por egipcios. Por tanto, a lo mejor el trato que se dispensaba a los egipcios en este tipo de trabajos y los que se hubiera dispensado a un pueblo extranjero no hubieran sido tan diferentes. Pero el concepto de esclavitud, desde el punto de vista, insisto, clásico, no existe. Pero la gente estaba afecta a los trabajos. Por tanto, los dos pueden llevar razón. Los que sí y los que no. Yo, mi opinión es que, era una opinión y contrastada por los documentos, es que conocemos cantidad de casos en los que prisioneros de guerra o de conquista o de lo que sea, pues eran incorporados a la economía egipcia, al sistema económico y de producción y productivo egipcio, haciendo labores concretas que no harían los egipcios, trabajos más duros o ir a las canteras o yo qué sé, ¿me explico? Pero claro, no tenían libertad, por tanto, si no tenían libertad, pues si no eran esclavos se parecía mucho el asunto. Pero el concepto, la terminología a veces confunde, hay que ser muy preciso a la hora de utilizar las palabras. Sí, porque cuando escuchamos la palabra esclavo, pues sí lo relacionamos, como dice usted, ya al concepto que teníamos de este esclavo romano, que era como un animal, un objeto. Pero como dice usted, acá en Egipto más bien podrían ser estos trabajadores de trabajos forzosos y que eran los que de alguna forma hacían lo pesado, lo más pesado, ¿verdad? Sí, además hay otra cosa muy clara, fíjate, otro elemento comparativo. En el concepto de la esclavitud romana,
existía el derecho de vida y muerte, puesto que era una cosa, el esclavo. O sea, el dueño del esclavo tenía derecho de vida y muerte sobre él, y no era noticiable que un amo hubiese matado a un esclavo. No lo era. Sin embargo, en el Éxodo sí es noticiable que el faraón ordena la muerte de los primogénitos hebreos. ¿Qué quiere decir? Que tenía derecho a hacerlo si era el faraón, pero que era habitual hacerlo, de ningún modo. Porque si no, no se le pondría al nivel de decir, fíjate lo que pasó. Hubiera sido una cosa normal, ¿no? No. Es decir, no había derecho de vida y muerte en realidad sobre los esclavos de guerra, o los esclavos, los siervos, los siervos que no eran egipcios. No era normal que se les pudiera matar así alegremente. No era el talante egipcio, no era la manera de proceder de ellos. Pero en Roma, sin embargo, sí, el siervo, el esclavo, si uno se enfadaba y mataba al esclavo, no había pasado nada. Claro. Aquí se me ocurre también algo, ya usted me dice si es también verosímil. Cuando los Hicsos son expulsados, salen, pero me imagino que no todos los extranjeros asiáticos orientales que vivieron en Egipto salieron como tal. Es posible que se hayan quedado pequeñas como comunidades y que como fueron expulsados los reyes extranjeros para evitar que se volvieran a levantar, como lo hicieron ellos. Se hicieran más represores los egipcios a los pocos extranjeros que quedaron allí en Egipto. Sí, esa es otra de las versiones que se ha planteado. Es decir, una situación original de dominio territorial y cultural de los asiáticos sobre los egipcios, que cuando se llega, digamos, al pacto ya de, o a la victoria de los egipcios, se organiza la salida de todas estas gentes. Ese sería el éxodo en sí mismo. Pero hay gente que decide seguir quedándose, que no se va, que no se incorpora a ese gran éxodo y se queda en Egipto. Eso podría haber sucedido. De hecho, hay evidencias arqueológicas de que sí, de que hay puntos concretos donde se siguen constatando zonas de ocupación de pueblos de origen cananeo, asiático, ya no tan poderosos y tan aislados. Y de hecho, pues tienen su influencia ya después, a lo largo de todo este Egipto, se van viendo. Por ejemplo, en producción cerámica, en cosas de ese tipo. De hecho, por ejemplo, esto no tiene nada que ver, porque esto está ya distorsionado desde el punto de vista cronológico, pero en época de la primera invasión persa, sabemos que hubo una guarnición judía militar en Elefantina. No tiene nada que ver con lo que estás hablando ni lo que me has preguntado, pero lo que sí que habla es de la habitualidad de la presencia semítica y ya en este momento hebraica o judaica, puntualmente en Egipto en momentos históricos concretos. Por tanto, sí, es decir, no quiere decir que todos los hicsos se fueron. Se fueron el grupo importante y fundamental con sus reyes y con todo lo que esto imponía o se suponía del poder que ejercían en Egipto. Lo que cesa es la división de Egipto y la posesión de la tierra a título, digamos, de realeza, de un sistema político diferente del egipcio, que sí, que desaparece. Ahora, gentes quedarían, claro, por supuesto. Y que estas gentes fueran las que después salieran otra vez, es lo que quieres decir tú, porque fueron sometidos a la servidumbre después de que sus amos fueron expulsados. Entonces estaríamos hablando de éxodos, no de éxodo. Y claro, ¿quién puede negar absolutamente que durante ese tiempo hubo gente que se quedó y gente que luego se arrepintió y salió otra vez y gente que volvió a entrar y que volvió a salir y que todo esto forma parte de esa tradición del, digamos, oral que se va manifestando como una tradición sagrada? Y que solamente se documenta por escrito, insisto una vez más, a partir del siglo VI antes de Cristo. Por eso también se ha dicho, hablemos de éxodo o de éxodos. Pues toda la gente que entra en lugares y que al cabo no acaba de integrarse absolutamente, por lo que sea, con el resto, al cabo de generaciones vuelve otra vez a salir, porque al fin y al cabo estábamos dependientes, pues, de todo el contexto histórico que se producía también alrededor de Egipto durante todos estos siglos. Claro. Otra cosa también, siguiendo con estas preguntas, escuché una ocasión que cuando en la Biblia se refieren al faraón, no, vino faraón a Moisés o vino Moisés a faraón, este faraón persiguió al pueblo, no se refieren en sí al faraón como tal, o sea, la figura del faraón, sino a la casa de faraón. Bien pudo haber sido un hijo, bien pudo haber sido un general principal del faraón, quién era el que estaba persiguiendo, el que iba y visitaba o el que recibía a las personas, porque no se refería al faraón, sino a la casa del faraón.
Y también dicen que, por ejemplo, la palabra faraón, pues en egipcio no existe como tal, sino que creo que es diferente. Y No, también verás. Yo, sí, acaba, acaba, sí, y se plantéamela. refiere también a la casa como tal, no al monarca. Bien, bien. Mira, dos cosas. Dígame. Primera, yo creo que desde el punto de vista publicitario, no recogería nunca el Éxodo la idea de que Moisés y Aarón se entrevistaron con un servidor del faraón. Tiene que ser, porque ellos son intermediarios de Dios. Es Yahvé el que está hablando al faraón. Por tanto, desde el punto de vista jerárquico, no hay duda que un lacayo del faraón no vale para esto. Bien, están hablando, el Éxodo se refiere al rey de Egipto, bajo la palabra faraón. Ahora bien, este término faraón, que es importante, lo recoge la Biblia, se recoge en un contexto ya, y volvemos otra vez a cuando es transcrito la tradición oral. Bíblica en el siglo VI o posterior, y entonces ahí ya sí que la palabra faraón, que es egipcia, es decir, no es cierto que no sea egipcia, es egipcia, quiere decir per, esto viene de per aa, que quiere decir la casa grande, que era lo que se utiliza a partir del reinado de Hatshepsut en el 1460 antes de Cristo para referirse al faraón de turno, al que sea, sin decir el nombre. Es como mencionar en época de los sultanes otomanos, no se hablaba del sultán, pero se hablaba de la puerta, la puerta del palacio, la puerta. Cuando hablaban de la puerta en los textos otomanos, se están refiriendo al sultán, no importa qué sultán sea. Y entonces es una manera, digamos, vamos a decir, es una pues una antonomasia, vamos a decir, o una manera diferente de referirse al monarca en concreto, ¿no? Entonces, para mí, cuando Éxodo habla de faraón, está hablando del rey, que la palabra faraón es otra prueba precisamente de que la redacción se hace en tiempo muy posterior a los acontecimientos, porque en el siglo XIV, antes de Hatshepsut, no existe la palabra per-aa, que luego los griegos la transforman y lo ponen como farao. Pero fíjate, los griegos, estamos hablando del siglo V en adelante. Y por tanto es otra prueba precisamente de que el contexto histórico de la redacción no coincide con el contexto real histórico de los acontecimientos. Pero están hablando del rey de Egipto. Y la palabra pera es egipcia al 100%. Y se refiere al rey. No a un servidor, o a un lacayo, o a la organización administrativa o política de la casa real. No, es el rey. Okay. Le planteé esto porque pues el Éxodo dice que el faraón murió, ¿no? O el ejército también murió aquí en el mar. Entonces dije, ¿hay algún registro de algún faraón que pues, por ahí quedó este? Pues eso es uno de los problemas que tenemos. Que a lo Okay. mejor Éxodo, a la hora de redactarlo, se sintieron muy enfervorecidos y dijeron, y también murió el faraón, pero no hay evidencias de ningún faraón ahogado, y menos en el arco cronológico que yo te estoy hablando, que te he hablado desde Amosis hasta Merentá. Ninguno de estos faraones, cuyos cuerpos se conocen en casi su totalidad, tienen signos de haber muerto ahogados. Y además, si tenemos los cuerpos, pues no han perecido en el Mar Rojo, que esa es otra historia. Porque claro, se habla si fueran, pero esto ya digo, es que esto tiene el límite de mis competencias. ¿El Mar Rojo era el Mar Rojo? O, pues no, ha habido investigadores que dicen que ese mar de las cañas, que está yendo por el Wadi Tumilat, camino del Mar Rojo, pero en el Delta Oriental, que es una cosa. Y también se habla de que el Tera, al crear unas condición, la explosión, unas condiciones sísmicas dentro del Mediterráneo con la placa de una placa tectónica que está cerca de la costa de Egipto, etcétera, y cual, hizo variar la altitud del suelo en ese momento, de manera que la tierra emergió sobre el agua del mar de las cañas, del mar de las cañas, y por ahí es por donde pudieron haber pasado los israelitas. En ese ámbito de agua, porque es un lago. De repente sale la tierra en medio y bueno, es una explicación que se ha dado, que pudo salir por ahí como consecuencia, que es verosímil, de la explosión del Tera. Uno de los efectos más de punto de vista sísmico. Pero no, esto está sin probar tampoco. Ahora, otra cosa dicen, han hecho excavaciones y han buscado muchas veces a ver si había un lugar donde dentro del agua hubiese restos de carros, de armas, de yo qué sé qué, y ya se vería después cómo se aplicaba cronológicamente. No ha habido nada satisfactorio. Claro. Entonces, enjuiciar ese relato del Éxodo
desde el punto de vista egipcio, carece de fundamento, desde el punto de vista de las fuentes egipcias. ¿Me puede repetir esto del mar de juncos o mar de cañas? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿O a qué piensan que se puede referir? ¿Al Nilo o a qué él me dijo? No, no No, le no, 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 esto es el mar de Cañas, te lo voy a decir exactamente, espera un segundito. sí, claro. Un segundito, dame un segundo que tengo que consultar mis notas, Sí, no, no se preocupe, mientras yo le digo a los que nos están que es importante. Vamos a ver. les comento a los que nos están escuchando. Lo que pasa es que en la Biblia, cuando leemos que se abrió el Mar Rojo, en el texto hebreo no dice Mar Rojo, sino que dice Mar de los Juncos. Y Mar de muchos los, claro. muchos desconocen este dato. Claro, Se refiere al Mar Rojo, sino a... evidentemente. De hecho, el término hebreo es Yam Suf. Entonces, para que lo tengan El allí. término hebreo, ya claro, yo no recuerdo el término exactamente, pero matiza, ya no habla del Mar Rojo, no habla de nada parecido. Y eso ha facilitado que se establezca la localización en este lugar como una posibilidad, ¿eh? Primero porque, vamos a ver, esto es, hay un, el Wadi Tumilat es un wadi, es un valle, es un camino en el desierto, que conduce desde el delta oriental, puede conducir hasta hasta la boca del Mar Rojo, en la parte superior del mismo, en la parte norte del Mar Rojo. Y hay un espacio entre ese Wadi Tumilat y el Mar Rojo que es el llamado Mar de las Cañas, que tal y como dice el relato bíblico. Es que no encuentro la nota, porque da hasta el nombre bíblico y tal. Pero, es decir, y no tiene la profundidad del Mar Rojo, en modo alguno. Entonces ahí es más verosímil, y ahí han llevado, pero esto está, y además está en las cercanías del Delta Oriental, que es la salida natural por donde debieron salir todas estas gentes, ¿no? El éxodo, si se produjo, tuvo que producirse por el Delta Oriental, el norte del Sinaí, quizás luego para ir por el Sinaí, como dice el éxodo también, de los 40 años de peregrinación o de viaje de los israelitas por el Sinaí, y luego después al corredor sirio-palestino, que es la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. O sea, que es que desde luego, de punto de vista físico, es lo más lógico en el camino que te tuvieron que seguir ellos, ¿no? El mar de las cañas, efectivamente, y no es el Mar Rojo. Y entonces la explicación que se ha dado a este asunto, de si cómo cruzar por medio de esta masa de agua, pues dicen, no, es que ahí sí hubo un alzamiento, que se constata que hubo un alzamiento, digamos, de la tierra por descenso de las aguas, como consecuencia de la reacción del tsunami que se pudo haber producido, yo qué sé, con la explosión del Tera, en lo que va y viene el agua, emerge la tierra y ese es el momento en el que se puede pasar por un sitio que siempre ha estado controlado, dominado por el agua. ¿Me Claro. explico? Y que eso en el Mar Rojo no pudiera haber sido porque la profundidad del Mar Rojo no daba lugar para eso. No era posible. Que esto lo hayan tomado ellos obviamente como, o sea, que fue un evento que muchos tal vez presenciaron y ellos lo tomaron como una intervención divina, Sí, bueno. la que Vamos a ver, posiblemente vamos a pasaron. ver, vamos a ver, toda la fenomenología, vamos a ver, esto Lilia, hay que tenerlo bien claro, ¿eh? No, no podemos decir que podemos resolver un asunto de esta naturaleza solamente a través de las evidencias arqueológicas o geológicas o lo que queramos. La fenomenología de los acontecimientos de todo tipo en la historia de la humanidad es perfectamente explicable a través de la intervención divina. Ya estamos hablando en el campo de lo teológico. Claro. Pero claro, es que sale digamos, de la conversación que estamos manteniendo. Sí. Yo no soy teólogo. No. Ahora, que en un momento determinado un acontecimiento catastrófico o extraordinario que tiene su efecto físico que se está viendo, la gente puede perfectamente bien achacarlo a una decisión de la divinidad, a una intervención de la divinidad. La divinidad siempre tiene que intervenir desde lo sutil, perdón, desde lo espiritual, en lo material. Y el efecto tiene que ser material, no puede ser espiritual. Es decir, quiero decir, pues si hay un terremoto y estamos diciendo que ese terremoto se ha producido como consecuencia de Sodoma y Gomorra, pues es lo mismo. Está constatado porque geológicamente se constata en el lugar del Mar Muerto una serie de evidencias que los geólogos los han identificado perfectamente bien, con que hubo una lluvia también de azufre y que pues son elementos parecidos, de cosas parecidas. Dice, no, pero ¿y eso lo hizo Dios? Bueno, sí, pues evidentemente si Dios decidió intervenir en ese momento y estamos viendo un tema teológico fenomenología de la actuación divina, bueno, pues ya eso sí que no es objeto de prueba. Esto lo aceptas o no lo aceptas.
Lo que no No, vamos a sí. pensar es que Dios va a intervenir en un momento determinado para recogerte, pero va a hacer tortillas sin romper huevos, vamos a decir vulgarmente. No, no, no. La cuestión es que eso se achaca a la intervención divina por razones X, se monta y el que es creyente lo acepta y ya está. Y el que no es creyente, que es de visión materialista, dice, no, no, eso fue un tsunami, eso fue un terremoto o eso fue un incendio. Pues Claro. sí, ¿vale? Sí, lo que yo digo es que los que redactaron la historia del Éxodo lo interpretaron así. No Sí, ellos lo, claro, lo, podemos claro, comprobar que lo. lo hizo, pues no. Pero claro, pero también te he de decir una cosa, no hablo como egiptólogo ahora. Si hay un conjunto de datos que estoy yo explicando a través de las evidencias materiales que coinciden en un 80 o un 90% con el relato del Éxodo, no es uno ni dos, son varios. El redactor del Éxodo o el que elaboró la tradición oral y luego los que la pasaron a escrito, que consideren esto como una intervención divina, que se produjeron todos estos efectos en un mismo momento y que se quiera ver más concentrado el poder del Dios en concreto en este momento, haciendo pues eso, obrar fenómenos y cosas extraordinarias, muestra de su poder y también de protección, pues está en su derecho. Porque no se está inventando nada. Resulta que estamos viendo que estas cosas parece que pasaron y que pudieron haber pasado, y todas más o menos agrupadas desde un punto de vista espacio-temporal. Por tanto, no es una hipótesis tan disparatada partiendo de la base de la fe, sino. Sí, claro. Pero Pero, eso trasciende de mi condición como egiptólogo, absolutamente. claro, esa parte. Sí, claro. De hecho, como usted lo mencionó, incluso en la estela esta de la tormenta, el que hizo la inscripción metió a los dioses allí, ¿no? Porque a sus ojos también, oye, los dioses Claro. vivieron esto, o sea, Es está. que para la visión egipcia era muy inquietante, absolutamente inquietante, el hecho de que los dioses cayeran de sus capillas. Ellos, que eran el pensamiento egipcio, y de esto sí puedo opinar, el pensamiento religioso egipcio era muy cuidadoso y, vamos a decir, muy supersticioso de las manifestaciones de lo divino. Si tú imagínate que en la mayoría de los templos de Egipto, o en los más importantes, todas las estatuas de culto divino, o la mayoría, caen por tierra, son destruidas sus altares, sus no sé qué, tal y cual, y eso sucede en múltiples puntos de Egipto, como consecuencia de una situación climatológica adversa, anormal, completamente extraña. Ellos se consideran completamente, como ya, trastornados en su cosmovisión, tanto como para que el faraón decidiese, el rey, en este caso, que todavía no se llamaban faraones, el rey decidiera reflejar esto en una estela que iba a estar puesta en el templo de Karnak. Que estos no hacían estelas todos los días como el que hace el periódico. Esto se recoge porque realmente se hace porque recoge un evento absolutamente extraordinario, digno de ser referido o explicado o dejado sobre escrito como algo que sale digamos, de lo normal, es evidente que están reflejando un acontecimiento absolutamente extraordinario, insisto. Y para ellos sí que tuvo, para los egipcios con seguridad, y lo dice aquí, te lo he leído antes, ¿no? Que habla concretamente de que el poder de lo que se manifiesta es superior al poder del gran dios egipcio. No sabemos si está hablando de uno que se llamaba el gran Ur, pero esto es muy antiguo, pero o Amón o algo así. Es decir, que en la mentalidad egipcia, cuando se recoge esto en la estela, se está haciendo una comparación entre el poder manifestado por la climatología y el gran poder de los dioses. Es decir, es así como decir que los dioses, ¿qué tipo de dioses son estos que caen bajo este poder que les ha destruido, que les ha destruido sus casas y sus imágenes? O sea, que esto es digno de ser reflejado por los egipcios porque a ellos les golpea mucho en su idea de lo que es lo divino y lo humano y la relación de la humanidad con la divinidad. O sea, que sí lo sacan de contexto y por eso la estela. Muy bien, doctor. ¿Sería posible entonces que el Éxodo sea como estas novelas históricas que recoge estas tradiciones de su pueblo, tradiciones orales y míticas que se fueron realizando y lo pusieron por escrito, pero tomando estos elementos históricos para darle coherencia al relato? Vamos a ver, insisto que yo no soy biblista, pero vamos, me voy a mojar en mi opinión. Mi opinión como Francisco Martín Valentín, no como egiptólogo ni como nada. Mi opinión de mis lecturas y mi reflexión.
Yo creo, me da la sensación de que lo que obliga al pueblo judío ya, después del éxodo de Babilonia, del destierro de Babilonia, a recoger la tradición oral, ponerla por escrito, no es la idea de escribir un cuento, es la idea de preservar su identidad nacional de manera segura y severa, basada antes en tradiciones orales, que bueno, que como la experiencia histórica les está demostrando, pueden verse sometidas a invasiones, dispersiones, diásporas, a mil cosas. Entonces, para que ese pueblo siga unido, es necesario que la escritura materialice, como palabra de Dios, una serie de hechos, bueno, que ya entramos en la Biblia, pues que los consideran el pueblo elegido, que les da identidad, que tienen sus propias normas, que es un texto identitario, religioso identitario, alrededor del cual se aglutina todo un concepto nacional, vamos a decir, ¿no? Eso sucede en un momento histórico concreto que ya digo que es después del destierro de Babilonia. Antes no han sentido esa necesidad y lo han estado haciendo de tradición oral porque la mentalidad beduina, no digo que los protohebreos fuesen beduinos, pero eran pueblos nómadas, sabemos por la tradición beduina, sobre todo preislámica, que se contaban historias en las tiendas, en los aduares, bebiendo té y por las noches, historias que eran la historia de la tribu. Y por ahí se pasaban precisamente. Todos los relatos, de todos los registros de palabra, de quién era padre de quién, hijo de quién, nieto de quién y bisnieto de quién. Bien, esto no es que esto no lo podemos tomar como algo que no tiene importancia, lo tiene, porque en su sistema de transmisión del conocimiento era el más óptimo. No tenían escritura en ese momento, pues lo hacían como. Y esto sucedió. Ahora, cuando llega un momento crítico del concepto nacional judaico, desde el punto de vista de crear el reino de Judá y de hacer todo este tema y de volver a tener, bueno, el reino de Judá estaba creado antes, pero quiero decir, pero desde el punto de vista de tener conciencia de que quieren mantener su identidad y de que no quieren perderla, pues lo inmediato es hacer registro escrito de todo este tipo de cosas porque se va a poder copiar y recopiar. Y luego, de hecho, de alguna manera, pues todo el tema de la Torá forma parte del ritual hebraico y judaico, obviamente, de una manera nuclear, porque es la custodia de los libros sagrados, porque es la memoria colectiva, porque no solamente es el libro o el conjunto de libros donde se hace la revelación divina y se decide que el pueblo judío va a ser, o las tribus de Israel van a ser herederos de la tierra y van a ser los hijos del pueblo elegido y van a ser todo esto, sino que les da las normas y las reglas con las cuales se tienen que identificar para no perder su identidad. Pero esto ya se compadece con un momento histórico concreto, insisto, que es el post-exilio de Babilonia. Y proyectar esto anteriormente, pues no desmerece, pero es que era otra época y era otra manera de comportarse y otro ambiente cultural propio. Excelente. No, me encanta esa respuesta porque pienso igual que usted. Allí estamos en misma sintonía. Una última cosita, ya para no quitarle tanto su tiempo. Yo sé que no es biblista, pero y me gustaría saber un poco de esta, porque bueno, muchos plantean también que las plagas de Egipto, si bien fuesen consecuencia del Tera, las interpreta el que escribe el Éxodo, o en las tradiciones orales lo interpretaron como, como Dios Yahvé vence a los dioses de Egipto, ¿no? Por ejemplo, tiene, no sé, el dios tal vez del Nilo, si había un dios del Nilo, al Nilo ya no poder, más bien Egipto se beneficiaba, bueno, el Nilo le daba la vida, ¿no? Casi, casi al Y le pueblo. sigue, y le sigue. Sí. Y si este río representaba o tenía un dios, y este río se echa a perder, era como ves, o sea, Dios venció a este Dios. Dios Yahvé, nuestro Dios, venció a este Dios. Aquí yo quisiera preguntarle, ¿qué dioses podemos, qué dioses egipcios podemos ver en el texto bíblico? Asumiendo que cada plaga fuese para algún tipo de dios o algún tipo de cosa importante y específica. Bueno, la verdad es que no he reflexionado, porque claro, tendría que haber reflexionado desde el punto de vista bíblico, pero no he reflexionado digamos, en la simbología de cada una de las 10 plagas. Pues claro, la de los primogénitos, ahí no hay nada, es Faraón y todo el pueblo egipcio. La de las moscas, no hay un dios mosca en Egipto, que yo sepa. La de, ni mucho menos, por ejemplo, la langosta tampoco.
Okay. ¿Qué más? ¿El Este, helado? el hielo que cae del cielo con fuego, tampoco tiene. Solamente que las aguas del Nilo se convierten en sangre, según el texto exódico. Pero yo no lo. No, no, la lectura del Éxodo a mí no me permite decir. Y está demostrando que Happy era inferior a. Porque la idea de monoteísta, perdón, de Yahvé, ni siquiera en su mentalidad podía ser comparable ni uno a uno, ni en colectivo, ni de otra manera a los dioses falsos egipcios, según para ellos. ¿Entiendes lo que digo? Por tanto, si partimos del reconocimiento de un dios único, superior, los demás no son dioses. Y por tanto, no tengo que demostrar que mi dios es superior a otro dios, ¿no? Porque los demás es que no son, según la mentalidad exódica. Okay. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Por Okay. tanto, yo creo que no hay ese. No sé si alguien ha trabajado sobre ese asunto, pero yo no le veo. No veo que pueda haber ahí materia para. Quizás sí, pero habría que hacer un análisis filológico de los términos empleados en la Biblia, que ya digo que además estarían reflejando un lenguaje muy posterior, pero muy posterior, y compararlo con los nombres de dioses egipcios, lo cual no es complicado porque es relativamente sencillo. Pero no veo que haya un combate de poderes, sino es el poder absoluto, que no es discutible, sobre los falsos dioses. Que si son falsos, no son. Claro. Esto es lo que yo creo, ¿eh? No sé si te convence o puede valer para explicar. No, sí, a lo que voy es que precisamente el relato de las plagas muestra que eran dioses falsos. Bueno, los que protegen, la cuestión es, lo que sí que existe es la comparación de la Biblia o del mensaje de Aarón y de Moisés, que dice, que va diciendo que los egipcios tienen dioses falsos y que la prueba de que el dios verdadero es Yahvé es el poder que va a manifestar para proteger al pueblo israelita y para procurar que salga. Eso es lo que dice el Éxodo. Y lo hace y amenazan con las plagas y viene una y viene otra y viene otra. Y además, cuando Dios se aparece en la zarza, a Moisés ya le anuncia todas estas, digamos, armas, le dice de lo que le va a dotar más o menos, aunque no anuncia las plagas, para convencer tanto a los egipcios como a los israelitas. Le somete a las pruebas de tirar el cayado, de meter la mano en el pecho y que salga leprosa y se cure, etcétera y cual, como prodigios que va a poder exhibir, pero que no son el poder de Aarón ni de Moisés, sino es el poder de Yahvé. Y yo creo que esa filosofía y esa línea es la misma que existe en todo el relato exódico. No veo que haya diferencia. Es decir, no hay necesidad, es lo que yo digo, de combate entre dioses. No. Eso no. Eso no es aceptable ni en la mentalidad hebraica judaica, ni en el contenido, ni en el espíritu de los libros de la Biblia, por lo que yo sé. No, me parece a mí curioso porque al principio, si usted recuerda, hace algunas maravillas Moisés y según el relato, los sacerdotes o los magos egipcios lo hacen también. Y llega un momento en que ya no pueden hacer lo que hace Moisés. Entonces también por si decía, bueno, a lo mejor esto es Bien, el... ese ejemplo sí me interesa. Ese ejemplo me interesa porque, en definitiva, el único acontecimiento que refleja el Éxodo es cuando tiran los bastones al suelo, los cayados, y se convierten en serpientes. Y los sacerdotes hacen lo propio y las convierten en serpientes, y hay combate y gana la serpiente de Moisés, vamos a decir. Como expresión de dominio o de predominio o de superioridad del poder mágico, entre comillas, que hay detrás de ese acto, ¿no? Sabemos que los egipcios trabajaban muchísimo con la palabra, con lo que llamamos magia, con una palabra persa que no me gusta, pero digamos con el manejo de las fuerzas sutiles, es decir, como. Eran gente que trabajaba mucho con esto. Además, la civilización egipcia, es la naturaleza propia de la religión egipcia, tiene mucho precisamente de invocación y manejo de las fuerzas sutiles para manifestarlas en lo real, ¿no? Lo que sí evidencia eso es un comparativo, una comparación de que la magia, entre comillas, de los sacerdotes egipcios es inferior a la magia, entre comillas, del poder divino. El poder divino puede hacer todo eso. Probablemente los sacerdotes egipcios hicieran eso no porque sus dioses les amparasen, sino porque conocían bien la materia, conocían bien no sé qué cosas.
Eso forma parte del prestigio y también del mito, porque yo tampoco, aparte de cuentos, recogidos en textos, como por ejemplo el papiro Huéscar, en el que hay un mago, hay un mago que hace de una figura de cera, de un cocodrilo, hace un cocodrilo real y tal y cual, y lo cuentan, y hay relatos de cosas que se hacían así, pero siempre de un punto de vista mítico. No hay conciencia ni conocimiento de que realmente esto se produjese en Egipto. Es decir, que no se conoce a nadie que haya convertido a un cocodrilo de cera en un cocodrilo real. Pero míticamente, en la literatura popular, pues eso existía y se contaba como una cosa prodigiosa, ¿no? De efecto mágico. Bien, estas cosas prodigiosas eran mucho más fuertes, las que amparaban y apoyaban a la fuerza que a Moisés y a Aarón, que las de los egipcios. Y no hay más. Es decir, no hay más, pero siempre poniendo por encima el poder de Yahvé sobre todo lo demás. Claro, no, pues excelente esta charla, doctor. Ha sido muy, muy interesante. A mí me encanta la historia del Antiguo Egipto y obviamente del Éxodo también. Entonces, Ya. bueno, tener a un profesional como usted, que nos dice que si bien no hay evidencia así como tal de todo el relato del Éxodo cronológicamente como está escrito, sí hay cosas que hacen verosímil Sí. algunas secciones, sobre todo este relato. Y El como contexto es aceptable exacto. desde el punto de vista comparado, ¿eh? Es un contexto aceptable. Lo que me dijo de la palabra faraón, se me hizo así como súper clave para, como dice usted, ubicar más o menos en qué tiempo se escribió, porque antes no existía la palabra como tal. Eso también para que lo anoten los que nos están viendo, datazo que nos dio aquí. Muy bien. Pero pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de verdad y espero que después acepte otra también, porque para mí es un placer hablar con una persona profesional como usted y que trae mucha luz también a las personas que como yo estamos investigando pues la historia de la Biblia también en su contexto histórico. Antes de despedirme de usted como tal, hace poquito vi una nota de su proyecto que usted tiene de que encontraron no sé cuántas momias y que esto ya confirmaba más y más que el visir Amenhotep Huy fue mucho más que un visir, ¿verdad? Sí, Platíquenos sí. también para que la gente sepa. Pues bien, sí, ha habido este año en la campaña del año pasado, estamos excavando dos tumbas nuevas de 11 que ya descubrimos, que todavía quedan otras 9, perdón, por excavar. Y en esa excavación se han descubierto pues los restos completos o incompletos, pero identificados por nuestros antropólogos como individuos distintos, de 60 individuos. 60 individuos. Desgraciadamente las momias están despojadas, ¿no? No estaban intactas, no tenían su ajuar, no tenían su tema, pero da, no obstante, una gran información acerca de la concentración, digamos, del lugar de enterramiento y luego de características de otra índole, como es tipo de momificación, cuestiones de, digamos, de salud de media de edad, de tipos de edad, de sexos, si hay más mujeres o que varones, cuál es la razón, y muchos datos que ayudan a comprender muy bien, dentro del contexto histórico al que pertenecen esas tumbas, que son a partir del año 1000 antes de Cristo, pues cómo eran las costumbres funerarias y cómo era el estado de salud y de alimentación, por ejemplo, del pueblo de Tebas en aquella época, por lo menos del sector de gente al que representan estas tumbas, que era nivel medio alto. O sea que sí, ha sido muy importante este año. Nada. Me tocó ver una foto de una momia que parece un, bueno, era del torso hacia arriba, no sé si esté completo hacia abajo, pero parece un así alguien que nada más le cayó arena encima, está súper Están impresionante. dormidos. Este es otro de los misterios de Egipto y uno, quizás a fuerza de digamos, estar todos los días con esto, pues nosotros tenemos, desde el año 2009 que estamos excavando allí, tenemos alrededor de 700 cuerpos. Este año han salido 60 y ha dado la casualidad de que eso se ha ubicado de otra manera, os he explicado, pero tenemos 700. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente parece que están dormidos, es que lo estás viendo y las peores momificaciones que hemos visto allí son extraordinarias, de un nivel técnico realmente extraordinario. Y que esto ya que voy a decir no es puramente científico ni egiptológico, es una sensación mía, pero cuando estás viendo esos cuerpos que pasan delante de ti, ¿no? Y ves los rostros, durmiendo precisamente el sueño de la eternidad, porque parece que estuvieran dormidos. Yo personalmente pienso que la creencia de toda esta gente en su
concepción de lo ultraterreno, del más allá, de su concepto funerario, tenía mucho que ver con la forma como se les preparaba, y que la momificación era un proceso puramente industrial, vamos a decir, ¿no? Sino que realmente era un rito muy complejo que conseguía dar a los cuerpos ese aspecto de ser simplemente seres durmientes, que vayamos a saber si no lo son de verdad. Interesante. Pues, si ustedes quieren conocer más del trabajo que están realizando tanto el doctor Francisco Martín como la doctora Teresa Bethmann, los invito a que vayan a su canal, que se llama Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Aquí lo encuentran en YouTube. Allí tienen diferentes coloquios donde han platicado, muestran también los avances de su excavación. También tienen una página en Facebook. IEAE.es. Ah, ok. Bueno, en Facebook pues hay muro, pero en la página del instituto, y que ahí está todo completo, ajá, es IEAE.es. Así es, la página oficial, aparte el Facebook, aparte el canal de YouTube. Entonces, también el doctor recientemente sacó otro libro, porque tiene otros, que se llama Amenhotep. Tercero, el Atón Resplandeciente, Anatomía de una Civilización. Sí, es de un reinado, Anatomía de un Reinado. Este es un libro que hemos escrito Teresa Bethmann y yo, como directores del proyecto, que habla del reinado de Amenhotep III, que es el núcleo básico, esencial, en el cual se desarrolla toda la historia del visir Amenhotep Huy y su tumba, ¿no? Y tiene que ver con las, digamos, investigaciones y descubrimientos que hemos realizado a lo largo de estos 14 años de excavaciones en el lugar. Es un libro que yo recomiendo vivamente a las personas que quieran saber más sobre el periodo de Ajenatón, más sobre el reinado de Tutankamón y mucho más sobre el periodo de Amenhotep III, que es el núcleo de este gran momento histórico del Antiguo Egipto y que afecta todavía a nuestras culturas y a nuestras vidas actualmente. Claro, así es. Y también, si no lo has visto, te comento que yo tengo aquí en el canal ya un video, una charla que tuve con el doctor Francisco Martín, que se llama Akenatón, Moisés y el monoteísmo también. También tengo otra fracción de video donde hablamos sobre los levitas, que si eran sacerdotes egipcios. Entonces ya tuve unas pláticas con el doctor, pásate a verlas terminando este video, para que puedas también llenarte de esta información. Y doctor, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad ha sido un placer. A mí el tema del éxodo me gusta mucho y ha traído mucha claridad en algunas dudas que yo tenía, pero pues aún hay mucho que platicar todavía. Sí, hay mucho que hablar. Ha sido un placer para mí también, y ya sabes que cuando quieras estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, recuerden dejar su like en este video. Recuerden también compartirlo. Si es la primera vez que ves uno de estos videos y no te has suscrito al canal, suscríbete también, suscríbete al canal del doctor Francisco. Y pues nos vemos pronto. Muy bien. Y shalom, shalom. Muy bien.